Este es un programa atrevido donde rompemos cualquier reto y se lo vamos a demostrar, señoras y señores, en estos momentos. Efectivamente, porque está con nosotros Alberto López, un atleta triatlonista que será el primer puertorriqueño y latinoamericano en romper un reto a nivel mundial. Bienvenido. Sí, gracias. Gracias por venir y por una causa muy solidaria. Así es. ¿Cuál es esa misión? Por el autismo. Vamos a estar rompiendo un récord Guinness. A lo largo de todas las novelas, obras de teatro que has hecho, has cambiado de nombre. ¿Tu parte íntima tiene nombre? Claro. Claro. ¿Cómo se llama? Que todos los hombres la nombramos, ¿no? ¿Te refieres a Godzilla? ¡Oh! La mujer viene y dice, otra vez te olvidaste de sacar la basura y era lo último que me faltaba con el día tan malo que tengo y mira la basura. ¿Qué creen que hace el hombre? Piensa para adentro que te saque la basura tu abuela. ¿Cuántas veces sucede que la mujer sin querer, porque no es que lo haga a propósito, claro, comienza a decirle las cosas que está haciendo mal para quererlo ayudar, pero la manera en que se lo dice, claro, es imprudente, porque ella le dice, ya te he repetido tantas veces que en vez de hacerlo así, debieras estarlo haciendo de esta manera para que las cosas te salieran bien. Porque exacto. Te encontrabas en el momento en que ocurrió la desgracia de las Torres Gemelas. ¿Cómo no agradecerle a la vida que quedé viva después de un 9-11? ¿Cómo no darle gracias a Dios porque por poco me muero teniendo a luz mi segundo hijo? Y otras cosas muy fuertes que han pasado en mi vida, entonces tú tienes que ser útil. Mi sueño siempre fue correr las 500 millas en Indianápolis. Me accidenté en la primera carrera que fue acá en Homestead, acá en Miami. Estuve casi 9 meses sin poder caminar. Apenas pude pisar, me acuerdo que mi primera carrera fue con bastones, con el peso completo de mi cuerpo, y poder dar mi primer paso en las barandas fue... Estuve llorando, creo, y ahora no quiero llorar, pero estuve llorando como una hora en pleno. Y eso fue lo más atrevido que hice. Eras un villano de temer en Pasión Prohibida. O sea, en la intimidad, ¿dominas la situación o te domina? Cuando era más chico dominaba mucho, ahora no puedo dominar absolutamente nada. Massa ha estado aquí en esta oficina y preguntó mucho sobre cosas que se hacían aquí en Miami, con Macri también. ¿Y quién tú crees que va a ser el próximo presidente de Argentina? Cualquiera de ellos dos están preparados para darle a Argentina un nuevo arranque. ¿Usas condimentos o cuanto más natural mejor? Uso condimentos, a veces se me va la mano. En la intimidad estamos hablando. ¿Por eso? Me vino a la cabeza Caperucita y el Lobo. ¿Te gustan los disfraces? nunca nos disfrazamos. Sí, o sea, sí para Halloween y para cumpleaños, pero nunca. No me interesa Halloween y los cumpleaños. No, dura muy poco la ropa. Siempre me gustó esto. Pero despacito a ver si te sacas un ojo a Julián y a mí. Quiero ver a Nazarena cocinera. Mi personaje nuevo es Adán, es un personaje que viene de la India y está relacionado todo con el sexo tántrico. Un gurú sexual. Exactamente. Un gurú sexual, justamente. Habla mucho del tamaño del amor, Adán. ¿Cuál es el tamaño de tu amor? Señora, usted en su casa, ¿cuál prefiere? ¿Este tamaño del amor o este tamaño del amor? No la quiero desilusionar. Quería saber si realmente el tamaño importa o fueron todas mentiras. Yo creo que la indicada es Ale para contestar esta pregunta. Bueno, a ver, hay estudios científicos que hablan sobre ello. Te han engañado toda la vida. ¿Te han engañado toda la vida? ¿Por qué tamaño? Sí, ¿qué importa? Nuestro amigo el doctor Andrés Movilla nos va a explicar qué es y para qué sirve el rejuvenecimiento vaginal. ¿Eso es posible, doctor? Yo quiero volver a ser virgen. Ponerte los zapatos. En pose, no me estás posando. A ver, Cristina, a ver, como si tú hubieras... Oye, pero, o sea, correr borracho en tacones debe ser como catalogado como deporte extremo, ¿no? Pero, ¿cuál sería tu lugar ideal para tener una noche de aventura sexual muy alocada? Tendría que ser en la playa. Me encanta el nombre del programa porque atrevida significa muchísimas cosas, ¿no? Atreverse, impulsarse, desarrollarse, hacer todo lo que uno quiere. Y yo me considero una gran atrevida. A ver todas conmigo. Atrevida. Atrevida. ¿Te atreves? Machistas, abstenerse. Siento de